Ok. Este es el video número 411 del curso de proyectos de software. ¿Qué hicimos en el video anterior? Veamos aquí el historial de commits. Tenemos un problema. Dice pendiente solución de error, un hashable tie dict. Ok, ubiquémonos aquí en el código fuente. Ese error se produce cuando intentamos hacer un ingreso. Y la función, a ver, ingresar. Aquí, la función ingresar parqueo. Puede llamarse ingresar vehículo también. El error debe estar aquí, tipo vehículo. Quiero mirar algo. Cuando utilizamos JSONify, necesitamos, a ver, básicamente hacer lo siguiente. Ahí básicamente que retornamos. Necesitamos todos los datos del tipo de vehículo junto con la tarifa. Observemos. Escribimos ID. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Tipo vehículo. Así. El ID. El nombre. Ahí en tipo vehículo o vehículo tipo necesitamos el nombre y podemos obtener la tarifa así, tarifa en singular. Ok. El ID de la tarifa, el nombre y el costo. Listo. Vamos a ver si con esto ya es suficiente. Nos dirigimos a la página control R. Seleccionamos la sede. Ok, ingresar vehículo. Escribamos aquí BBB 100. Presionamos enter. Le damos clic en ingresar. Escribamos que seleccionemos bus. Vaya. El mismo problema. El mismo problema. Ok. O sea, si quitáramos esto, a ver, data. Ah, vale. Esto tiene que, como es un diccionario, tiene que ir así. Creo que data se leen, es esto. Estaba leyendo otra cosa. Porque uno sí puede colocar una llave, pero podría ser las llaves de los diccionarios son objetos inmutables, son datos inmutables. Como por ejemplo los enteros, los números reales. Las cadenas de caracteres, las tuplas. Perfecto. Y bueno, lo que es, cuando hacemos getJSON, lo que obtenemos es algo que es any, algo distinto, algo que es no es inmutable, algo que es, claro, mutable, mutable. Listo, intentemos nuevamente. Escribamos aquí B101. Voy a escoger M8, ingresar, automóvil. Ahora tenemos otro problema. Pero esta vez el error ocurre en el... Claro, aquí nos falta decir vehículo, tipo vehículo asignado.
ya voy reconociendo cuál es el problema. Hay que meterse a data, tipo vehículo, etcétera. El resto de propiedades. Solución de conversión de objeto en respuesta JSON. Ahora en parqueos, esta propiedad que viene de parqueo, response data, aquí estamos leyendo, es el data, o sea, es el, cuando le decimos data, básicamente, si regresamos aquí a routes, data es este objeto. Y tiene una propiedad que se llama tipo vehículo. Entonces, lo que podríamos hacer, a ver, aquí en parqueos, data, punto, tipo vehículo. Acá le podemos decir sencillamente tipo vehículo, ¿será que está ocupado? Creo que sí, esa variable tipo vehículo. Parece que no. Ah, sí, aquí está. La podríamos dejar como, bueno, no, para no confundirnos con este nombre de variable, acá vamos a decir tipo vehículo asignado. ¿Vale? Entonces, ahí ya estaríamos accediendo directamente a estos datos, a este dato y a las llaves que tiene ese objeto, ID, nombre, tarifa y las subsiguientes propiedades, ID, nombre, costo. Escribamos aquí como mensaje de commit, se lee la propiedad tipo vehículo desde la respuesta que da el endpoint de ingreso de vehículo. Ok. Control R. Seleccionamos esa sede. Ingreso vehículo. Digamos en M32. Coloquemos B103. Listo. Ingresar. Escribamos aquí camioneta sub. Parece que ahora sí. Ahí ya viene la información. Aquí hay algo extraño porque dice que 1000. Ah, porque no se ha actualizado. Queda el valor por defecto. Aquí en parqueos, cuando llamamos a la función agregar vehículo, queda este valor y esta propiedad no se está actualizando. Hay que agregarle el intervalo. Entonces, aquí sería actualizar total. Observemos. Le agregamos esa invocación. Viene el index que ya está ahí obtenido. Parqueo. Bueno, acá sería de esta manera tarifa. Tarifa. Ah, sí. Creo que se reemplaza esto así. Tipo vehículo asignado, tarifa. Miremos la función actualizar total. Este de tarifa trae el nombre y el costo, que esas propiedades sabemos se entregan aquí. Vale. Vale. Entonces, a ver, un commit que diga intentando actualizar el valor a pagar actual por cada segundo transcurrido. Listo, control R. Aquí está todo bien. Debe pasar a 300. Paso a 300. Ingresamos un vehículo, digamos, como placa B106.
M23, escojamos automóvil familiar. Ahí hay un problema. Tipo vehículo asignado is not defined. ¿En dónde? Aquí. ¿Por qué no? Ah, ok, es que me faltó colocarle acá parqueo. Sí, faltaba parqueo, control R, una vez más. Ok, coloquemos aquí BBB109. M11. A ver, esperemos unos segundos, que empiece en 100, ¿no? Hay que esperar. Mientras tanto, podemos ir subiendo los cambios al repositorio. Aquí un mensaje de commit que diga acceso a la propiedad de la propiedad que nos permite obtener el costo y el nombre de una tarifa. Subimos esos cambios al repositorio remoto. Ok, ya casi pasa al siguiente minuto. Esperemos ahí. 54, 56, 58, 200. Bien. Dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Adiós.